Muy bien, amigos de su canal El Salvador en el Campo, estamos desde la ganadería GS en Anamorosa. A continuación vamos a presentarles un muy buen ejemplar acá, único. Acá el señor Giovanni pues nos va a contar más detalles sobre este. Bueno, como siempre le he dicho en los videos anteriores, este es un toro gir lechero 100% que tenemos en este corral, en esta ganadería. Pues estamos comentando que algunos amigos me han preguntado si ya tenemos semen de él, pero se nos ha dificultado un poquito por cuestiones de tiempo, pero pienso que ya en el próximo mes ya vamos a tener semen disponible de este toro. Para venderle al ganadero que no pueda comprar un toro, le podemos vender semen para que insemine sus vacas a un precio justo, pues para que no le salga caro y puedan obtener unos buenos animalitos. Fíjate que voy a aprovechar la ocasión, Giovanni, para hacerte una pregunta y resolver inquietudes de muchos amigos que compran toros rejeros para sus diferentes ganaderías, sea que sean nuevas o que ya tengan un montón de tiempo y quieren experimentar o utilizar y aprovechar las buenas características de la raza Gir. Si yo voy a escoger un toro, ¿qué cosas tengo que fijarme o echarle ojo para decir que este sí me va a servir? Bueno, le puedo explicar un poquito sobre la raza Gir, porque muchas personas dicen que todo animal, aunque sea, si es sardo y rojo o es blanco con rojo, ya dicen que es Gir lechero. Y decirles que el Gir lechero no existe. Lo que existe es la raza Gir con características lecheras. Entonces, si un toro, ustedes dicen que es lechero, pero si es un animal que es cilíndrico, que es lomo pando o que aquí tiene mucha carne, ese animal no es un Gir lechero, es un Gir normal o una patita delgada, o que los aplomos o las patas sean rectas. El aplomo tiene que ser un poquito metido, no sentada la pata, sino que un poquito metido. ¿Para qué? Para que este ganado en los cerros pueda andar fácilmente y no tenga problemas de pisuña en el futuro. Y la característica del Gir lechero, característica, es que tengo un triángulo acá bastante bueno, que como que se vea vacío, una costilla bastante amplia, una caja o panzones, para alguien que no entienda que una caja así es grande, un viril alargado, no tiene que ser un viril caído o viril cortito, en el Gir no es bueno, tiene que ser un músculo súper plano. Ustedes pueden ver, es un aquí como que es tabla, no es así abultadito como la raza carne. Aquí es un músculo igual plano, no es así abultado. Atrás, muchas veces lo he explicado que es una, acá tiene que ser amplio, es como una campanita, porque si el toro es así amplio de atrás, las hijas de él van a tener una ubre bastante amplia. Por eso sirve que el toro tenga una campana atrás. Y pues que sea lomo recto, la jiba, que la tenga en dirección de la mano. Y que tenga un pecho amplio. Ese, el pecho amplio le ayuda para que las hijas tengan mayor respiración y puedan producir más leche. Esas son las características que tiene que tener un animal que sea Gir lechero. O las características. Pero aclarándoles que cualquiera que les diga Gir lechero, yo he visto publicaciones en unas páginas o en grupos de ganaderos que dice Gir lechero o dice Gir solo porque el animal es sardo. Y la característica también tiene que ser una frente muy redonda o convexa, y también la oreja tiene que ser así bien enrollada. Si ya la oreja le pasa más de la trompa al animal, ya no es un Gir puro, ya lleva otra encasta. Bien, fíjate que hay toros largos y ese me fijo que es corto. Me gustaría saber ese detalle porque he visto otros que son bien largos, ¿ve? Siempre la misma raza. ¿Cuál sería la diferencia en eso? Es que ahí depende, hay tres tipos de Gir. Entonces, al país viene de la genética de la India, que es la mera original. Y también viene de la genética que traen de Costa Rica, que es mejorada en Brasil.
Entonces, la genética de Brasil es una genética lechera. ¿Por qué? Porque la mejoraron y la seleccionaron en Brasil. Y en la India, de ahí la raza es original, pues. Entonces allá producen grande. Por eso les digo, la raza Gir no se caracteriza por leche, pero en Brasil la mejoraron a lechera. Y el animal, entre más grande es, más gordo es menos leche. Y tenemos el ejemplo de que el toro Gir más lechero en el mundo, en la historia, se llama Sansao. Y era un animal pequeño, no era un animal grande. Entonces por eso se explica que todos los animales, los toros Gir lechero, pues son no animales muy grandes y sí producen bastante leche. Muy bien. Así que muchas gracias, Giovanni, por explicarnos ese punto, porque sí, los amigos han tenido un montón de inquietudes y qué bueno que tú compartes tu experiencia, ¿verdad? Porque seguro que te han tocado vivir algunas pasadas o malas experiencias y tú les echas la mano con compartir tus conocimientos, mira. Claro, claro, estamos a la orden. Como siempre he dicho, lo que Dios le da a uno tiene que compartirlo con el hermano, porque si yo ayudo a otro ganadero a mejorar, ese ganadero va a estar complacido y va a estar agradecido conmigo. Entonces, ese es nuestro objetivo acá en El Salvador. Muy bien.